Queridos estudiantes, hoy iniciamos un tema muy importante. Vamos a hablar de la importancia del sonido en la producción audiovisual. El sonido es imprescindible en nuestras vidas. Gracias al sonido nos comunicamos, sentimos, incluso nos sentimos más seguros. Por supuesto, la importancia del sonido en la producción audiovisual es tal que le prestamos la misma atención o más que a la imagen. ¿Sabían esto? Otro dato importante, ¿sabían que la radionovela puede considerarse como la madre de los podcasts actuales? ¿Has escuchado alguna radionovela? Te invito al mundo maravilloso de la radionovela. Pon mucha atención e identifica qué elementos se deben considerar durante la grabación de una escena de una radionovela. Esta es la historia de Lola, una jovencita que decide visitar a su amiga Macarena. Pero en el viaje, muchas cosas pueden suceder. Hola, ma. Sí, ma, todo bien el viaje. Ahora estoy yendo a visitar a Macarena. Seguro que no se lo espera porque le dije que volvía la semana que viene. Sí, ma. Quédate tranquila, ma. Ma, no te escucho bien. Estoy caminando, ma. Bueno, más tarde te llamo. Chao. Uy, ¿ya ves qué te pasa? ¿Por qué me ladras? Tranquilo, no te voy a hacer nada. A ver, déjame pasar. Después de escuchar este pequeño fragmento, ¿qué elementos narrativos encontraste en la radionovela? ¿Qué elementos importantes intervienen? Si escuchaste la narración de la niña al inicio, que nos va contextualizando qué va a pasar en la historia. Y otro elemento importante, la musicalización, ¿la sentiste? Quiero que investigues y que sientas qué otros elementos intervienen. Y además, ¿qué final le darías a nuestra radionovela? Te invito a que subas tus respuestas al Drive, que se encuentra con el nombre de radionovela. Y aquí les dejo otro pequeño fragmento y nos vemos la próxima clase.